忍びの時代は終わる。忍びだ。忍びの時代は終わる。Ya. Hoy se viene un capítulo increíble de... Bueno, quédate aquí mejor. No vaya a ser que el capítulo sea súper épico. Va, esperemos que Sarada saque la tercera aspa. Sería increíble que Sarada sacase la tercera aspa, por cierto. ¡Oh! Aquí estamos para ver el capítulo 207 de Boruto. Capítulo que se supone que va a ser bastante épico. Creo que la animación también puede ser que sea épica. Pero bueno, si no te has suscrito al canal, suscríbete, muy importante que lo hagas. No faltes al respeto hacia el canal, joder. Maldita sea. A ver, ¿qué estamos haciendo? Vale. Vamos a dar a play. Vamos a dar a play a este capítulo. 1, 2, 3. Cuidado con lo que se viene, ¿eh? Le damos. Por cierto, recordad, no veáis el opening. El aire. Te quita el aire. No veáis el opening, porque el opening tiene spoilers. El ending creo que también. Me lo han avisado, yo no lo he visto. Ya sabéis que yo no veo opening ni mierda así, porque la verdad, para hacerme un spoiler, prefiero no verlo, sinceramente. No, no lo voy a ver y ya está. Así que bueno, vamos a ver el capítulo ya. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Boro! ¡Monstruo! Consiguieron un cuerpo perfecto. Y tanto. Solo que no se consigue entrenando. A ver, estoy muy paca. ¿Qué pasa? No sé si estoy bien. ¡Regeneración de mis huevos! Los anticuerpos no son... Eso digo Boruto. Imposible. Solo yo tengo los anticuerpos para este virus. Pues no. Te mordió. ¿Lo recuerdas? Michuki el puto crack. Veo que te percataste. ¿Estás preparado para todo? Sí. Pero si no era una técnica, sino un virus real. ¡Eso pensaste! En resumen, tu virus de cobarde ya no es un sujeto viejo. Boruto, mantente alerta. ¡Alerta a todo el mundo! ¡Let's go! Vamos a acabar con Boro. Vaya, rodeado, crack, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Quieres rodearme? Un equipo recién creado. No, eso es. Eso es verdad, ¿eh? Ahí tienes razón. ¿Lo salvarás? Ojalá. Hostia, sería épico ver a Naruto ya salvado en este capítulo, ¿no? La verdad. Aunque es muy difícil abrir eso. No se puede. O sea, pueden salvarlo en plan tener la cápsula esa en otro lugar. ¡Es una trampa! ¿Qué haces? ¿No entiendes que ya no funciona? Puede ser que sí, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¡Una bomba! Esparció combustible con el virus. ¡Qué cabrón! ¡El perro! Eso no es un... ¡Mira cómo protege a Naruto! ¡Mira cómo protege a Naruto! ¡Puto Kawaki! ¡Madre mía! ¡Ahí está Kawaki! Se me hizo un ataque. Se le da igual todo. Eso lo quiere proteger la cápsula esa, ¿eh? Es una locura. Me encanta. Patético tú. Patético tú. No te lo haces solo, acabarás muerto. Sarás enseguida, ¿eh?
Te quitaste el contacto con esos niños. Ese chaval quiere un poco de guerra, ¿eh? O sea, ese hijo de la gran perra quiere guerra. Tendré que disciplinarte de nuevo. ¿Vas a disciplinar qué? No quiero hacer lo que ustedes quieren. Tú, que es mi papá, lo protege. ¿Qué cojones? Yo te protegeré a ti, ¿verdad? ¡Ja! ¡El puto Mitsuki! ¿Y esa tontería de repente? Pues era la desesperación a todo el mundo. No lo sé. ¿Quién puede salvarlos? Si ustedes hicieron sufrir a Kawaki. ¡Ahí está! ¡Vamos, Boruto! Nunca volverá con ustedes. Si tú también vendrás con nosotros, mocoso del karma. ¡Tranquilo, amigo! ¿Cómo que sí? Vamos, chicos. Mucho hablar, pero... ¿Eh? Un favor. Un favor, ¿eh? Hay favores que son en otros momentos se piden, ¿eh? No es el momento, Kawaki. No es el momento de pedir ese tipo de favores. Hostia, qué patada le ha metido, ¿no? Dios, el brazo a la mierda. ¡Sigue, sigue! ¡Qué rápido, el cabrón! ¡Qué rápido, tío! ¡Pa'l suelo! ¡Vamos! A lo Broly. A mí es que en Broly me encanta, entonces. Toda esa forma de coger a un personaje y reventar otro al suelo me recuerda a Broly, entonces. ¡Nah! ¡Esto está riquísimo! A ver, tampoco es una locura, pero está genial. Está muy bien hecho. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Joder, chaval! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Genial! ¡Sigue, sigue! ¡La cabeza! ¡Rompe la cabeza! ¡Ah, qué asco! Ha hecho cosas que no debería con las manos. ¿Cómo? ¡No tiene nepe! ¡No tiene nepe, pobrecito! A este paso no sobrevivirá ninguno de nosotros. Es que claro, si estaba en el suelo tenías que haber seguido. Mira, parece una entrada de llave, ¿sabes? Pero bueno, parece que estamos jugando al Lark, ¿sabes? Los personajes así que son en plan con manos grandes y todo eso, pues bueno, parece eso. Míralo, míralo, cómo está allí estirando el cabrón. ¡Estira, estira! ¡Estira! ¡Que no tiene ni huevos! ¡Ni huevos tienes! ¡Huevo! Pues eso de pelear. A ver, que un viejo así de grande venga hacia mí me da un poco de miedo, la verdad. Uy, pensé que iba a hacer eso. No debería de salir la tercera aspa de momento. Toma, qué buena. Ok. Están peleando, pim pam, pim pam. Una forma de sellar su regeneración. Si será antes que Boro, es lo que quiere. Nada más que se regenere como un monstruo. Amado modificó el cuerpo de todos los de cara. Amado es un genio, pero su tecnología tiene límites. Puede regenerar hasta la cabeza. Es un poder. Un núcleo. De momento la cabeza no la he visto quitarse, ¿no? O sea, la cabeza nunca ha desaparecido, si no recuerdo mal. En los huevos. ¿Te imaginas? Tengo el núcleo en los huevos, chaval. Yo creo que lo tiene en la cabeza.
fuerza en la tierra. Hombre, no lo va a tener en el dedo del pie, ¿sabes? ¿Te imaginas? Está muy bien hecho, ¿eh? O sea, este capítulo está muy bien. La verdad, no es tan épico como una pelea con un enemigo increíble, ¿sabes? Pero las escenas están muy bien hechas, a mí me encanta. Lo que pasa es que Boro es un personaje que tampoco es que me impresione como enemigo, ¿sabes? O sea, está bien, pero no me... La pareja que tiene no me gusta. ¡Oh, Boruto! ¡Pierde a la mierda! ¡Vamos, Mitsuki! Deberían rendirse. Nah, está increíble, tío. Está muy bien, está muy bien. ¡Míralo! Es que las escenas que tiene están increíbles. Venga, Sarada, aguanta un poco más. ¡Sarada, aguanta, joder! ¿Cómo que no lo encuentran? Están sufriendo, están sufriendo. Acércate un poco más. Buena, buena esa, buena esa. ¡Oh, Dios! ¡Qué guapo! ¡La cabeza! ¡Vamos, seguir atacando! Eso es lo que hay que hacer, seguir atacando. ¿Cuándo formó ese sello ahora? ¿Ha hecho algo así? Como si se moviera algo. ¡Lo ha desplazado! ¡Lo desplaza! ¿Puede ser? ¡Va moviéndolo! ¡Hostia, qué cabrón! Vale, 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 muy buena. Sarada tiene que ver exactamente dónde lo desplaza para decir atacad ahí. Según Kojin Kashin, la cama de Boruto aún es débil. Si los dejo sin chakra, conseguiremos ambos los espectáculos. Lo estoy viendo fatal esto, lo estoy viendo muy mal, tío. Estoy viendo que nos vamos a comer una verga. El núcleo ahora está ahí. Tiene que ser un ataque combinado. Tiene que ser un ataque a donde está el núcleo ahora y otro ataque rápido a donde está el núcleo después. ¡Tiene que ser así! De hecho, tiene que hacerlo ella, ¿puede ser? Pues sí. Solo para un Rasengan. ¡Un Rasengan más! ¡Para un puto Rasengan del chakra! ¡Para un puto! Hostia, pues tiene que ser Rasengan de... definición, básicamente. El último Rasengan. O sea, no te queda otro, la verdad. ¡Para qué te voy a meter, Boruto! ¿Qué pasa? Boruto. Qué momento más épico, ¿eh? ¿Eh o no? ¿Ese momento de Boruto? ¿Verdad? Qué guapo, tío. ¡Vamos! ¡Nadie confía en Boruto! ¡Aquí estamos! ¡Viendo un capítulo increíble! ¡Joder! ¡Hay sentimiento! ¡Hay equipo! ¡Motivación! ¡No abandonamos! ¡Sarada! ¡Despierta, coño! Es el momento o nunca. O sea, es ahora o nunca, mejor dicho. Además, si me descubre formará el sello y se acabó. ¡Oh! Pero tampoco lo tomaré por sorpresa. Tengo que golpearlo antes de que pueda formar el sello. ¡Shidori! ¡Se viene el Shidori! ¡Se viene el Shidori! ¿Puede ser? Dime que sí, por favor, Sarada. ¡Sarada! ¡Dime que se viene! Lo que has aprendido de Sasuke, de tu padrecito. ¡Ay, de verdad! ¡Qué guapo, tío! Me encanta esto. Sarada, sé que el Shidori es peligroso. Si no pruebo su movimiento, me matará. ¡Todavía estoy practicando! ¡Vamos, Sarada! Volveremos a casa todos juntos. ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué guapo, tío! ¡Venga, vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué cosa que es
¡Let's go! ¡Confiamos en la capitana! ¡Confiamos! Un Rasengan de... ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Dale ya! ¡Shinori! ¡Madre mía, señores! ¡Madre mía, Sarada! ¡Eres una diosa! ¡Oh, qué guapo! ¿Habéis visto ese giro de Boruto? ¡Increíble, tío! ¡Increíble! Me has tocado muy veloz de chakra concentrado. ¡Oh, el núcleo, el núcleo! ¡Cla, cla, 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 cla! ¡Sarada! ¡Sarada! Hostia, ¿qué pasa? ¿Cómo no te iba a agarrar el cuello si me pones to perro? ¡Un Papá Noel gigante! ¡No! Ah, en serio, ha sido epiquísimo. ¿Habéis visto cómo esa combinación perfecta del Shidori viniendo, Boruto, un giro hacia atrás y Sarada? ¡Mua! No nos interesa acercarnos. ¡Ojo! ¿Y el séptimo qué pasa? El séptimo, ¿sabes? Naruto. Madre mía, qué asco. ¿Y ahora qué pasa con él? Vale, pillamos la esto y nos vamos. Pillamos la bolita y nos vamos. A tomar por culo. ¡Qué épico ha sido! Uf. Vamos. Tiene la mano derecha, Boruto. Es el que me abrimos un portal interespacial para venir. Vale. Pues nos llevamos a Naruto. Y me noto el interior de esta cosa con este lugar. Vale. No se me ocurre nada más. Claro. A lo difícil es volver. Ah, va a abrir el portal, venga. ¿Eso lleva a Konoha seguro? ¿Y si nos lleva a una playa llena de waifus? ¿Qué hacemos? Aprovechamos el... ¡Hostia puta! No me había enterado. Pensé que sí. ¡Han salvado a Naruto! ¡Han salvado! ¿Qué pasa aquí? Mi corazón, tío. Espérate que tú también te vas a la verga. ¿Qué haces? Oh, está en la puta mierda. Sasuke tiene que llegar. Tiene que llegar Sasuke. Sasuke, es que es la única opción ahora mismo. Sasuke. Hostia, ¿se ha ido? ¡Joven de ojos azules! Aún no es el momento en el que lo pierdes todo.
¿Has visto a tu puto hijo lo que está haciendo? ¡Momoshiki se manifiesta! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones? ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Qué puto capítulo más épico! ¿Cómo puede...? Es que no me entra en la cabeza cómo hemos pasado de algo a algo. De algo a algo más grande. O sea, ha sido un capítulo muy bueno, tío. La animación muy buena, la pelea, las combinaciones de pelea. No sé, y aparte ha habido momentos muy épicos que Boruto estaba así de espaldas, ha mirado a Sarada como confiando en ella. Ahora Sarada estaba tumbada. Bueno, vino el monstruo ese, hizo así, ¡pum! Mitsuki a la mierda. ¡Pum! Kawaki a la mierda. Sarada la agarró así. Y Boruto, ¡pa! 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 ¿Para qué? Para de repente, Boruto arriba, en forma de puto dios. En forma de puto dios. Parecía eso, el puto ultra instinto. Puto ultra instinto parecía eso, tío. Ahí en plan así. No, no. No, no. Ahora no. Ahora no. Es que no sé qué decir, tío. Solo tengo ganas de ver el siguiente capítulo porque va a ser una maldita locura, tío. El siguiente capítulo va a ser de 10. Es que Sarada con el Shidori. No tengo palabras. Solo espero que os suscribáis al canal, que le deis apoyo, que comentéis, que le deis like, porque esto se descontroló. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que...